Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Adoremos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alabemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Adoremos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Adoremos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de María Virgen. Eres una mujer llena de gloria, alzada por encima de los astros, por tu sagrado tristemente, tú lo devuelves por tu fruto santo, para que al cielo ingresen los que lloran. Eres tú la ventana del costado, tú eres la puerta altísima del rey y la entrada fulgente de la luz. La vida que está virgen nos devuelve, aplauda el pueblo que alcanzó salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús. María Virgen, has nacido, gloria contigo al Padre y al Paráclito, por sempiternos y los otros siglos. Amén. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Que abundó sobre los mares.
buenas obras. Al Rey de los siglos. Bendito sea Dios que vive eternamente y cuyo reino dura por los siglos. Él azota y se compadece, hunde hasta el abismo y saca de él, y no hay quien escape.
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor,
interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre, tú que elegiste a María como arca de tu morada, líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los hombres, con la maternal cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Cristo Señor nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desatienda nuestras plegarias en la necesidad y de todo peligro. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contempla misericordiosa nuestras miserias. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, hermanas, peregrinos, sean todos bienvenidos. Todos vamos peregrinando como iglesia con la misión que se nos encomendó por el resucitado. No podemos instalarnos en ideas y más en ideologías ni en cosas que vamos inventando a lo largo de los siglos, sino fieles a la raíz de nuestra fe, que es Jesucristo y su santo evangelio. Adelante, es una iglesia que camina en serio para que sea una luz en medio de tantas tinieblas a veces en el mundo, sin creer que nosotros somos la mamá de los pollitos, sino una iglesia que acompaña, que alienta, que consuela. Bienvenidos todos. Hoy vamos a tener presente a Jaime Bastida Mora, quien ha de estar consciente que pedir por la salud, insisto, soy muy matraca, no es el cuerpecito. Estamos muy atados al cuerpecito. En otros tiempos lo despreciamos, ahora lo endiosamos. Es cuerpo, mente, espíritu, sociedad, economía, cultura. Todo esto es, tiene que ser saludable para que los hijos de Dios caminen a imagen de Cristo hacia la eternidad. Pedir por la salud es pedir y esforzarnos por todo. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el cielo Paz a los hombres que aman al Señor.
atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, entiéndelo de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Padre misericordioso, que enviaste al mundo a tu Hijo Jesucristo, Redentor de los hombres, con la maternal cooperación de la Virgen María, concede a cuantos la invocamos con el título de la Merced, mantenernos en la verdadera libertad de hijos que Cristo Señor nos mereció con su sacrificio, y ofrecerla incansablemente a todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, que aunque el sentido definitivo, amplio, profundo y eterno, es lo que Jesús enseña en ese trocito del Evangelio. Pero podemos aplicarlo a la problemática de la familia de hoy. Del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. En lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la construcción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la decisión del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrar y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría
escucha la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Decía al inicio, la enseñanza de Jesús es mucho más amplia que las preguntas o avisos, informaciones que la gente le dé. Y como pastores así tendríamos que ser, no ser tan pragmáticos de literalmente lo que me preguntan y en correspondencia a eso respondo. Claro, en las relaciones interpersonales, coloquiales, tú sabrás cómo preguntas y respondes. Pero como pastores tenemos que ser más catequetas, o sea, más capaces de acompañar al hermano en el camino de la fe, ir más a fondo y no quedarnos en las preguntas por encimita. Jesús así lo hacía. Si ustedes revisan los santos evangelios, las cuatro versiones, siempre va más allá, porque Dios nos ve desde la creación hacia lo definitivo en Cristo Jesús. Pues bien, ahora le dicen: aquí están tus familiares, el contexto, aunque hay versión, otras versión, y hay matices en cada escrito de estos, pero el contexto es muy semejante. Para entonces Jesús ya es perseguido, ya tiene cierta fama, lo difaman, lo persiguen, hablan cosas mal de él y cosas por el estilo. La mamá se entera, son pueblos pequeños, y aunque ella confía en Dios, pero no tiene, desde que aceptó ser la madre del Salvador, no lo tiene todo claro del 100%, y viene a representar un papelón. Ella va también aprendiendo el camino de la fe, y no sin dolor, y no sin dudas, pero llena de confianza y esperanza. Pero es madre, va a ver qué le pasa al hijo, aunque ya está bastante grande, para esa edad que tiene Jesús, ya está bastante grande, pero ella va a ver qué le pasa a su hijo. Y es cuando le dicen: tu mamá y tus parientes, ahí están. Y él aprovecha para decir que la verdadera familia de Dios ya no se compone ni por raza, ni religión, ni sangre, ni apellido.
sino en la escucha, la aceptación de la palabra de Dios y llevarla a cabo. Nuestra religión no se reduce a una doctrina, la tenemos, y bendito Dios que es muy rica, muy profunda, para iluminarnos. Pero no se reduce a eso nuestra fe, nuestra religión. Tenemos un culto sagrado hermosísimo, ya depurado. Esperemos que más adelante no se vuelva a poner demasiada seda para ocultar el misterio, sino que Dios hace el esfuerzo maravilloso de descubrirse todo Él para nosotros, y nosotros poniéndole trapitos dorados. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No ocultemos el misterio de Dios. Entonces, ojalá pues que nos vayamos dando cuenta que la iglesia, esta es la familia. Aunque aquí estamos muy apegados por razones emocionales o económicas, sociales, costumbristas, a la familia biológica, la verdadera familia, desde la fe, desde una religión trascendente, es la relación con Dios, con Cristo, con el Espíritu. Su estructura, sus normas, sus bienes, sus tareas y funciones hacia adentro y hacia afuera, es también para crear, reforzar, no una masa. Aunque seamos muchos y nos cueste conocernos, tenemos que hacer el esfuerzo de reconocernos hermanos y tratarnos como tales. Pero no somos una masa, ni una colección de grupos. Somos una comunidad, por eso Pablo no se equivoca, nomás que a veces lo entendemos muy espiritualmente. El cuerpo de Cristo lo toma a partir de la experiencia vital de que somos un cuerpo organizado, donde cada parte tiene su lugar para bien de la persona completa. Por eso la importancia de conocer cada parte de la iglesia y vivirla bien, bien entrelazada, bien organizada, bien unida, no uniformada, en comunión. Imagínense que si fuera uniformada seríamos puro pie, en ese caso, o puro ojo. Hay partes especializadas, distintas, diversas, pero interconectadas en el cuerpo, así en la iglesia. Es vivir lo que creemos, profesamos, celebramos. Esa es la fe completa. Doctrina, culto y testimonio amoroso comunitario. No hay de otra. Díganlo con cualquier palabra más solemne, más dominguera, más sencilla, más lo que quieran. Pero a eso estamos abocados. Bueno, yo ahí lo dejo para que lo pensemos. Y aunque valorando, y estamos muy apegados a veces, demasiado apegados, aunque a veces también indiferentes, de la familia biológica, sepamos valorar y entender esas fantasías que medio mundo tiene acerca del más allá y de cómo vamos a resucitar, que si va a haber aquí, que va. Entiéndelo a partir de lo que Cristo nos dijo, a partir de ser iglesia. Porque si cada quien en la otra vida se va a ver con mami, papi, mi amorcito, mi viejita, mis amiguitos y hasta fifí, eso no es vida eterna. Eso no sé. La verdad no sé cómo se llama. Bueno, locuras, fantasías. Somos una iglesia y dejémonos sorprender por Dios. Dejemos de estar con tanta fantasía del más allá. Vivamos en el más acá conforme al Evangelio, la sana razón y las realidades que se nos ponen al frente. Y lo demás que nos sorprenda. ¿Por qué tenemos que estar dirigiendo el dedo de Dios? Dejemos que nos sorprenda, pero vivamos bien ahorita. Bueno, pues la familia, de alguna manera, a partir de este sacramento que es la iglesia, sacramento de Cristo, la familia. Hoy por hoy se habla mucho de familia disfuncional. Tengamos cuidado. El que haya mucho problema, dolor, terrible dolor de parejas, de familias, no significa que sea el mejor modelo a mantener. La iglesia, que somos todos los bautizados y bautizadas, seguimos optando por el modelo
que evolutivamente, porque también tiene que ver con la evolución, no solamente es que alguien por ahí decretó. La historia de la pareja y de la familia tiene sus historias muy antiguas. Pero esta es la más propia, tanto para las redes familiares, tanto para recibir y hacer crecer a las criaturas, enseñanza de la vida y de los valores, incluso es lo más conveniente económicamente. A la gente le preocupa la economía hoy por hoy, exageradamente y no sin razón, tal vez. Pero la familia nuclear, que son padres e hijos, es muy importante. Hasta las fieras, los animales, es importante que estén los dos, que se ayuntan y traen sus cachorros o sus pollos. Y un tiempo para alimentarlos y enseñarles lo básico y a volar. ¿Por qué nosotros vamos a ser distintos, dotados de mayores facultades? ¿Por qué vamos a optar por una pareja desgraciada, quebrada, inmadura o una familia desintegrada? Son muchos factores que nos han llevado a esta emergencia de familias disfuncionales, pero no es la opción. Y los que hayan nacido en esa circunstancia y los que andan por puras ideologías para atenuar su dolor interno de que ese es lo mejor, vivir quebrados en pareja, vivir desintegrados en familia, se equivocan rotundamente. Van contra la naturaleza, no en el sentido nomás moralístico, sino real, de la naturaleza real, donde se manifiesta la obra de Dios, el plan de Dios. Pensemos un poco más, ¿qué estamos haciendo para educar, para ayudar a madurar a los hombres y mujeres jóvenes que optan por una pareja y vivir juntos y traer prole? Y acompañarlas un tramo. Entre los latinos hay gente que ya va entendiendo esto, pero hay gente que opta, vete cuando se te pegue la gana, muy a la gringa, muy a la anglosajón. Pero hay unos muéganos en Latinoamérica que ni con martillo se separan, ni una ni otra cosa. Los hijos se traen para que se vayan. No son inversión para el futuro, para la vejez, no son adornos para la mamá. No son siervos del papá, no son carne de cañón de la sociedad, son personas dignas, llamadas a hacer su propio camino, interrelacionándose con otros más en la sociedad. Ojalá que estuviéramos más atentos de estos asuntos. Hoy se habla hasta el cansancio, pero a mí me da la impresión que son puras congresos de teorías y teorías, libros y libros, voceros y voceros, y chismes y mitotes en torno a la familia. Ya pongámonos a trabajar, a reparar las familias, a reparar las parejas. Dejemos ya estar viviendo en una sociedad de valores y tejido social que se va haciendo agua, si no es que hasta gas, se va deshaciendo. Y nosotros de mirones, y cuando mucho algún viatillo dice, ay Dios mío, quejidos teológicos, pero de ahí no pasamos a sanar la relación hombre-mujer, la integración familiar, y soltarlos a tiempo. Y el que no se quiera ir, pues como la pájara, o te quedas o un aletazo. Ay, pobrecito, mi hijito, ¿cómo? ¿Qué va a hacer sin mí? No seas tan creída, mamá, de que eres la única mujer que va a querer a tu hijo. Porque a veces las señoras bajita la mano para quedarse con el crío, nadie te va a querer como yo. Mira, bájale un poco de nivel al pastel y vas a ver. Madre una y con eso basta. Pero van a haber otras. Y más vale que sepa elegir. Y sepa crear una familia buena, sana, hijos bien educados para los nuevos desafíos. Hay mucho que hablar al respecto, muchísimo. Pero esto no es una conferencia, no es una clase, no es nada de eso. Apenas reflejos a partir de lo que dice Jesús, que cada uno revise cómo sanar sus heridas, cómo recrear la familia y no quedarse impávido
o repetir y decir, no se puede más. Es así. Eso es lo peor que puede decir un ser humano y más un cristiano católico. Que María, que ahora estamos celebrándola, nos enseñe, pues, no para que seamos como de Nazaret, por favor, entendamos bien las cosas. Son las actitudes entre José y María y Jesús en el siglo XXI, con otra visión, con otros desafíos y otras oportunidades. De pie, por favor. Te rogamos, Padre, que a imagen de la familia definitiva, como iglesia que creó tu Hijo, así nuestras familias se renueven, sanen sus heridas y sigamos caminando hacia adelante, pero siempre con raíces sanas, con frutos sanos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Espíritu Santo que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el ejemplo de María sufriente al pie de la cruz dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, Señor, para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Padre Bueno por nuestro hermano Jaime Bastida Mora, para que recupere su salud. Oremos. Te rogamos, Señor, que no nos acostumbremos al quiebre de la pareja o de la familia, porque si ese fuera el modelo, entonces el cáncer que se está difundiendo mucho sería lo más sano, ¿verdad? Difundir el cáncer, porque esa es la nueva situación. Que no. Lo que es insano, doloroso, aunque fuera mucho, hay que corregirlo y optemos por lo más sano y lo mejor. Que eso lo entendamos, Padre, a partir de la enseñanza de Jesús. Por María Santísima te lo pedimos, por Jesús lo esperamos. Amén. Oh,
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, que celebra la obra de la inmensa caridad de Cristo, y confírmanos en el amor a ti y al prójimo, con el ejemplo de la gloriosa Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por un admirable y providente designio de tu amor, uniste la gloriosa Virgen María a Cristo, tu Hijo, en la obra de la salvación humana, con tan estrecho vínculo que fue madre suya amantísima en su humilde nacimiento, asociada a su pasión junto a la cruz, y es ahora elevada a la ciudad celeste, abogada nuestra y dispensadora de los tesoros de la redención. Ella cuida siempre con afecto materno a los hermanos de su Hijo que se hallan en peligros y ansiedad, para que, rota las cadenas de toda opresión, alcancen la plena libertad del cuerpo y del espíritu. Por eso, con tus ángeles y santos, a ti te cantamos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a decirle a nuestro Padre Dios, como Jesús nos enseñó, especialmente: venga tu reino. El reino no depende de nosotros, no se va a completar aquí, es donde Dios y Él lo planifica. Pero eso implica trabajo nuestro, y pasa por la cultura, la civilización, la familia que tanto hablamos. Con esas ideas y otras más que les inspire el Espíritu Santo, así hablemos con nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, el que pasó haciendo el bien a todo y se hizo pan de camino y de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Oh.
imposible en una homilía decir todo lo que uno quiere o todo lo que se requiere. Y cuando se matiza una cosa, no se está negando cosas importantes porque no se dijeron. Cuidado con esas interpretaciones. Pero sí hay que decir que a los hermanos que viven esas cosas, esos dolores terribles que llamamos disfuncionalidad de la pareja y de la familia, todo nuestro respeto, toda nuestra ayuda, toda nuestra atención pastoral como pastores y como laicos. Dejemos ya las etiquetas, ayudémosles a sanar sus heridas, démosles alternativas. Aprendiendo la lección, opten por algo más digno y sano. Pero ninguna, de ninguna manera, están fuera de la iglesia. Comulguen espiritualmente y vean con su pastor qué alternativas tienen para ellos. Pero nada de rechazos, nada de persecuciones, nada de linchamientos morales del pasado arcaicos. Nadie busca el dolor porque sí. Podrá ser por descuido, por inmadurez, por una falta de educación, por eso hay que poner atención. Pero ellos, aunque no es el modelo a seguir, todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. Esperamos que lo entendamos, pastores y laicos. De pie, por favor. Oremos. Recibido el sacramento de la redención y de la vida, te pedimos, Señor, por intercesión de la Virgen María de la Merced, nuestra Madre amantísima y celestial patrona, que nos concedas cooperar más intensamente al misterio de la salvación de los hombres y ser admitidos en la gloria de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.